días, ¿cómo están? Muy, pero muy bienvenidas. Realmente es un placer enorme dar comienzo a nuestro queridísimo programa de todos los días. Acá estamos todos preparados con un programa excelente, imperdible, totalmente imperdible. Así que mi reina, quédate ahí porque te voy a contar quiénes están hoy con nosotros, quiénes nos acompañan. La profesora Hilda Rinaldi nos va a abordar con cintas flores sobre una cortina preciosa, estilo country, muy linda, muy linda, muy llamativa. También está el maestro Jorge Rubiche, que nos va a hacer una dita en decoupage en 3D. Precioso, lindo Jorge. Y también se encuentra con nosotros Mónica Soma, que nos va a tejer un pie de cama en crochet. Lindísimo trabajo el de Moni, realmente muy llamativo, precioso. Como verás, un programa lindísimo, que se las trae, ¿eh? ¿Qué te parece? Qué producción, ¿no? Trabajamos muchísimo para vos que nos estás esperando y tanto te queremos. Así dicho todo esto, vamos a arrancar el programa, ¿qué te parece? ¿Arrancamos? Arrancamos, arrancamos, arrancamos. Sí, vamos, vamos, bienvenida. Vamos, sí. Por favor, no te olvides. Ya está en todos los kioscos el número uno de bordado con cintas de bienvenidas. Delicado juego de mantel y servilletas, guarda para toallas, chinelas y guarda camisón, remera con flores y mucho más. Todo explicado paso a paso con moldes a tamaño real. Bordado con cintas de bienvenidas, las mejores ideas para decorar su hogar. Imperdible. Bueno, y aquí estamos con nuestra querida profesora Hilda Rinaldi. ¿Qué tal, Hilda? Buenos días. ¿Bien? Muy bien. ¿Contenta? Sí, de estar aquí. Bueno, nosotros también. Muchas gracias. Un placer. Linda, qué trabajo, lindo. Vamos con las cortinas. Vamos con las cortinas, sí. Qué bueno. Lindo color, precioso, fuerte. Precioso. ¿Eh? Ay, es para una cocina, esto levanta. Bueno. Hermoso, precioso. Vamos a hacer un hermoso bordado en cintas hoy. Exacto. Que lo están pidiendo. Y les quiero decir a las señoras que estamos ya con cintas, la colección de cintas en los kioscos. Así que no se lo pierdan, por la profesora Hilda Rinaldi. Estamos de nuevo en la calle. Nuevamente. Gracias, Norma. Escuchamos. Buenos días, señoras. Bueno, comenzamos. Trabajo con cinta en rosa viejo, número 2. Transferimos el diseño, como siempre, con carbónico. Con carbónico verde. Y la aguja que siempre utilizamos para cinta, que tiene que ser la aguja de ojitos grandes para que pueda pasar la cinta. Venimos de abajo hacia arriba, vamos a hacer un punto margarita, bajo la aguja, como siempre la cinta nos va a costar pasarla. Enderezo la cinta porque tengo que volverla a pasar casi en el centro del ojo y la paso por debajo y llevo la cinta hacia atrás porque no voy a terminar el punto margarita como siempre con una puntada, sino esta vez lo vamos a terminar con un nudo francés. Hacemos esto, el nudito francés como siempre, hay que sostener la cinta y tirar, 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 tirar y que el nudito me quede ahí. ¿Sí? Un poquitito más. Este va a ser el punto para esta media flor que nosotros vamos a utilizar. Corto por detrás. Y ahora voy a venir a hacer el cabito. Directamente lo vamos a hacer con hilo perlé en aguja número 7. Lo enhebramos doble, es un hilo perlé matizado y con puntadas largas. Hacemos punto yerba, pero con unas puntadas muy largas. Muy largas, así lo completamos rápido, enseguida. Y le damos movimiento a lo que es las ramitas.
siempre tenemos que ir acomodando porque sabemos que lo que es bordado en cinta es muy, muy amplio. ¿Y qué es lo que nos pasa? Se nos va aflojando. Mientras vamos dando la puntada, se va aflojando. Con este punto armamos todas las ramitas, ¿sí? Voy a pasar a completar lo que sería el capullo. Recuerden que siempre cosemos por detrás una vez que terminamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo punto. Yo voy a salir también con un punto margarita, con una puntada larga. Lo voy a llevar, voy a bajarlo, ¿sí? Sostengo, porque si no se me va a soltar. Y ahí hago lo mismo. Salgo con la aguja de abajo hacia arriba. Tomo el punto margarita. Lo voy a tomar ahí para que yo pueda pasarlo, para que ustedes se den cuenta. Y aquí hago nuevamente el nudo francés. Lo bajo y así voy a trabajar toda esta partecita del cáliz. Y ahí me va a quedar, ¿sí? Esto me va a ir quedando así. Completo toda la partecita del cáliz la voy a completar con esta puntada, ¿sí? Voy a pasar a otro, un poquito más adelantado. En esto nos vamos a detener en las flores chiquititas que tengo, que están hechas en puntada recta, siempre en puntada recta. Podemos hacer 7, 8 pétalos y las voy a completar todo alrededor con puntaditas, que están marcadas en el moldecito, ustedes van a tener todo marcado. Bajo, como siempre, cuesta, la cinta cuesta, trato de darle formita o que me quede bien derecho, como cada uno le guste, y en cada una vamos a hacer una puntada recta. ¿Sí? Ahí. Lo completamos todo el círculo, como vemos las anteriores, que están todas completas. ¿Sí? Vamos a trabajar un poquitito las hojitas, las hojas. Ah, lo vamos a hacer aquí, que lo tenemos ya completo. Esta parte está terminada, vamos a hacerlo aquí, que ya tenemos las agujas enhebradas. Así me queda la flor terminada y completa. Ahora voy con la hojita, salgo de abajo hacia arriba y voy a llevar una puntada al costado y bajo, ¿sí? La puntadita la voy a bajar. Ahí. Salgo en el centro. Ven que dejo flojedad. ¿Por qué? Porque voy a salir en el centro. Porque yo necesito sujetar esta puntada. La voy a sujetar en el centro. Ahí. Y ahí bajo. Vuelvo a bajar. Vuelvo a hacer la misma puntada. Y lo que nos faltaría es puntada, punto margarita con nudo francés, como la que comenzamos, ajá, pero simplemente en grande. Y la completamos con nudito francés en el medio. Ah, en claro, el centro sí, sí, hacemos los nuditos francés. Y aquí tenemos todos los pasos como los que pasos lo puedan seguir. De las flores, preciosos. Está todo el ramillete sí, armado. Sí, el ramillete con las hojitas con y las todo. Con las hojitas y todo armado. Es simple, es una puntada, otra del otro lado, salimos en el medio y trabamos. Y esto es hilo de bordar. El hilo de bordar. Perfecto. El hilo perlé. Lindísimo. Matizado. Muy alegre para una cocina, la viste, pero estupendamente bien. Muy me lindo trabajo. Que sí. Sí. Y el trabajo este es completo sí, y queda muy lindo, es una linda guarda. Una linda guarda, preciosa, preciosa. Bárbaro, Hilda, muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Bueno, y ahora nos vamos a un corte y seguimos con Jorge Rubiche y nos va a hacer una dita en decoupage en 3D. Ya salió Crochet Bijou Edición Especial 2013, hermoso conjunto de collar y aros, además pulseras, anillos, cinto y mucho más. Es el especial Crochet Bijou de bienvenidas, imperdible.
Ya está en todos los kioscos el número uno de cotillón de bienvenidas. Maravilloso cartel con el Principito, invitaciones, piñata, fiesta temática de conejitos y el suplemento especial Souvenirs. Todo explicado paso a paso con moldes a tamaño real listos para calcar. Es el número uno de cotillón de bienvenidas. No se lo pierda. Ya salió el número uno de Ajuar del Bebé Crochet, delicado saquito bordado, vestidito, suéter y más. Los mejores diseños para los más chiquitos en Ajuar del Bebé Crochet de Bienvenidas. Se agota. El Tigre Fibro Fácil. Ventas por mayor y menor de artículos en Fibro Fácil. Contamos con el mejor surtido de artística. Todo para el artista y artesano. Ventas a todo el país. Te esperamos en nuestras dos sucursales. En Devoto, Lope de Vega 3385. O en Núñez, Cabildo 3251. O a través de la web www.fibrofacileltigre.com.ar. Ya salió el número uno de Todo Polar Bebés 2013 de Bienvenidas. Precioso vestido animal print para estar a la moda. Osito pijamero, conjunto para el frío, buzo con capucha y más. Todo explicado paso a paso con moldes y progresión de talles. Todo Polar Bebés de Bienvenidas. Las mejores prendas para abrigar a los más chiquitos de la casa. Ya salió el número uno de Capitoné Carteras y Bolsos de Bienvenidas. Hermoso bolso con detalles de cuerina estampada, cartera con ondas, bolsito marinero y el suplemento Deco Hogar con almohadones circulares. Una técnica novedosa para crear y decorar. Es el número uno de Capitoné Carteras y Bolsos de Bienvenidas. ¡Imperdible! Ya salió el número 2 de Decoupage 3D. Espectacular princesa, caja portasaquitos, cuadro con flores y mucho más. Es el número 2 de Decoupage 3D de Bienvenidas para animarse a crear. Bueno, y aquí estamos con el maestro Jorge Rubiche. Hola, ¿Norma? Jorge. Buenos días. ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Nosotros siempre nos... Alegría total. 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 Así debe ser. Uno se tiene bien que... el día, sí. Matecito, sí. Tecito. Todo paz, amor y buena onda. Y bueno. Eso, así debe ser la vida, totalmente. Y trabajo, ¿no es cierto? Hoy tenemos un hada. Un hada. Que nos trae todo eso. Que nos trae suerte, nos trae alegría. Bueno, en 3D. En 3D vamos a hacer decoupage, un hadita, souvenir. Y tenemos. Para 15 años. Tal cual, para 15 años souvenir, sí, y tenemos la revista colección en 3D. Maravillosa, la verdad. Maravillosa. No se la pierdan porque van a disfrutar muchísimo haciendo ese trabajo. Sí, ¿no es realmente cierto? Se disfruta muchísimo. Se ve como lo que está plano comienza a tener volumen. En realidad es muy fascinante el trabajo. Sí, sí, es muy lindo. Queda precioso, sí, además. Bueno, te escuchamos, Jorge. Gracias, Norma. Bueno, vamos a arrancar. La vez pasada yo traje un angelito para comenzar con algo que era muy chiquitito, algo más sencillo para que ustedes comenzaran a visualizar cómo es el tema del 3D. Hoy traje algo un poquito más complicado, pero no deja por eso de ser tan atractivo. Hoy tenemos la hadita. Yo tengo la pieza que elegí para trabajar y la vamos a pinchar sobre una oblea de telgopor de 1, 3 o 5 milímetros, depende del grosor que ustedes elijan. Una vez que la pinché con alfileres, la voy a recortar y voy a obtener esta figura. Pero antes de eso, yo tengo que visualizar lo que recorté y chequear qué es lo que está más atrás en la figura y qué es lo que está más adelante. Esta figura tiene muchísima cantidad de cosas que están en diferentes planos. Yo voy a decidir qué es lo que está más atrás y qué es lo que está más adelante. Entonces, una vez que recorté, obtengo la silueta en polifam. Y voy a quitar de la figura con tijera el brazo que está detrás, que es el que está más atrás, y esta alita que está acá detrás de la cabeza. Entonces, la voy a pegar en el primer recorte. Si ustedes se fijan, ya está pegado. Lo traje terminado. Está aquí, y está aquí, y está acá. O sea que tenemos las partes que en la figura están más atrás. Lo que me resta, después que recorté esas partes, lo que me queda, lo pego en otro, lo pincho en otro polifam, lo vuelvo a cortar y una vez que lo tengo recortado, obtengo la silueta y le voy a sacar las piernas con las medias. Las voy a pegar en esta pieza, en esta segunda pieza. Si ustedes observan, ahora voy a comenzar a superponer la segunda pieza que trabajé con la primera. Yo lo voy a pegar muy poco, pero usted lo tiene que pegar perfectamente. Fíjense cómo comienza todo a tomar volumen. Pongo ahí y obtengo
el primer volumen. Cuando yo pegué estas piernas y lo que tengo en el primer plano, lo que me resta voy a cortar otra vez en oblea, lo pincho, lo corto y después que lo obtengo, le retiro a la figura de papel las alas grandes, el vestido y parte del hombro. Eso lo pego en este recorte. Después que lo tengo pegado en este recorte, voy a superponer nuevamente. Fíjense cómo comienza a crecer en volumen y cómo todo tiene otra dimensión. Lo colocamos ahí. Una vez que yo tengo esto colocado en esta parte del polifam, lo que me resta lo voy a pinchar en un recorte de polifam y voy a recortar la silueta. Esto que se ve acá en polifam es lo que a mí me quedó de lámina. Yo una vez que lo recorté, le saqué a la lámina lo que sería el otro brazo y el torso y lo pegué en este recorte. Este recorte también lo voy a pegar acá y ustedes van viendo qué es lo que está más adelante y qué es lo que está más atrás. Fíjense que esto es muy, muy atractivo para trabajar porque a todos nos gustan las cosas que tienen volumen, forma, color, y a pesar de que esto es plano, tiene volumen y es muy atractivo. Después, lo que me restó de la lámina es la carita con el pelo. Yo corto todo eso en polifam y de la lámina que me restó, retiro la carita y la parte de atrás del pelo y lo voy a pegar en este recorte. Este recorte lo que voy a hacer es pincharlo o pegarlo, mejor dicho, sobre la pieza anterior y ustedes van viendo cómo se arma el trabajo. Y lo que me quedó, que es el pelo que está más adelante, directamente lo voy a pegar en un recorte de polifam. No lo voy a pinchar, lo voy a pegar, lo voy a recortar y después lo voy a pegar sobre la pieza anterior en la cabeza. Si ustedes observan, yo ahora voy a tomar el terminado y les voy a dar unas explicaciones. Voy al terminado, se los traigo y voy a explicar lo siguiente. Ustedes fíjense, cuando tenemos todas las piezas pegadas, lo que hacemos con la herramienta de corte es darle un retoquecito para que todas las partes de polifam queden todas cortadas al mismo nivel. Y una vez que está así, no tenemos más que hacer una aguada, yo en este caso la hice de un verde muy clarito, y colocarle líquido tridimensional en las alitas y un poquito de gibre blanco en el vestido, que queda muy bonito. Ah, esto es líquido tridimensional. Líquido 3D transparente o puede ser vidrio líquido. Qué lindo, precioso. Queda muy bonito. Sí, un souvenir precioso. Es muy delicado y muy fino. Muy fino, muy fino, muy lindo. Bárbaro, Jorge. La próxima creceremos en complejidad con respecto al tema. Claro, para que vayan animándose un poquitito más. Claro, claro. Con los cortantes, cortar bien. Con todo. Ay, requiere de mucha prolijidad. Mucha paciencia. Les quiero decir que la revista de Decoupage en este momento en los kioscos es la número 2, que no le dije, no lo dije antes. Bueno, gracias, Jorge. Hasta pronto. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, y ahora seguimos con Mónica Soma y un pie de cama en crochet. Ya salió el número 2 de Crochet Mantas y Almohadones. Hermosa manta con flecos, cubre cama, almohadón floral y mucho más. Es el número 2 de Crochet Mantas y Almohadones de Bienvenidas. Imperdible. Bueno, aquí estamos con Mónica Soma. Hola, Moni. Hola. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Bueno, me alegro. Gracias. Qué lindo el pie de cama. Sí. Qué laboriosa estuviste. Un trabajo realmente. Sí, sí. Vamos armándolo primero, lo vamos haciendo parte por parte y después lo vamos armando todo, así que... Bueno, te dejo así vos podés explicarlo y tejer también un poquito. Dale, dale, gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muy bienvenidas. Les voy a mostrar, acá, tengo, acá. Les voy a mostrar, primero vamos a comenzar. La aguja que utilicé es número 5 y un hilado un poco gruesito, ¿sí? Es una lana. Vamos a comenzar con el anillado,
que es así. ¿Sí? El arito. ¿Ven, chicas? Ahí. Vamos a recordar. Ahí. Tres. Para comenzar vamos a hacer tres. Y después vamos a realizar la vareta. Ahí. Cerramos. ¿Sí? Quiero mostrarles acá. Acá tengo un pasito un poquito más adelantado. Recuerden que después lo vamos a ir cerrando, ¿sí? Ahí, ahí está. Bueno, tenemos que hacer las tres cadenitas, después dos varetas, cuatro cadenas, nuevamente tres varetas, otra vez cuatro cadenas, tres varetas. Vamos así, lo repetimos cuatro veces. Vamos a finalizar con las cuatro cadenas. Les voy a recordar cómo se hacían las cadenas, por si nos olvidamos. ¿Sí? Seguimos ahí. Vamos a pinchar. Ahí pasamos y lo que voy a hacer es el punto pasado para llegar al principio, ¿sí? Acá, así nos queda bien prolijito, ¿ven? Hicimos el punto pasado y vamos a levantar con tres cadenitas nuevamente. Una vez que tenemos, acá tengo el paso un poquito más avanzado, después de las tres cadenas, otra vez voy a realizar 10 varetas, van una al ladito de la otra. En el arco que teníamos de las cuatro cadenas. ¿Sí? Continuamos ahí. Bueno, una vez que tenemos las 10, que volvemos a repetir, sin hacerle nada en el centro, sin ninguna cadena, sin nada, pasamos directamente a las otras cuatro cadenas. Nuevamente vamos a hacer así, nos van a quedar los cuatro cuadrados con las 10 cadenitas. Lo que yo le quiero mostrar, ¿sí? Ahí tenemos que tener cuatro para cada flor. ¿Cómo tenemos que unirlas? Vamos a doblar el pétalo hacia el centro, el otro hacemos lo mismo y lo vamos a enfrentar. Una vez que lo enfrentamos, ahí, vamos a ir dándole puntadas en el centro. Después vamos a prolijarlo todo bien. Ahí vamos a ir cosiendo bien prolijo para que el pétalo se vaya formando en el centro. Acá, lo que yo quiero que vean es esto, que es lo que cuesta un poquito más poder llegar a entender cómo tenemos que realizar la flor. Ahí, en el centro, seguimos. Acá. Ahí, continuamos. Tenemos que hacer cuatro. El acolchado nuestro, perdón, el pie de cama, tiene siete flores por cada tira. En realidad tenemos cuatro tiras. O sea que vamos a hacer así, los petalitos nos van a ir quedando. Estas serían dos, cuatro. Ahí nos van quedando bien pegaditas, ¿ven? Que era lo que les estaba explicando. Sí, ahí está. Ahora lo que les quiero mostrar son los anillitos que también tenemos que hacer. Una vez que tenemos esto, que es lo que le quiero mostrar, que sería la flor entera, que lleva siete de cada una, vamos a hacer los anillos. Primero son tiras largas. Cada tira lleva 13 blancas y 12 rojas. Ahora les voy a mostrar. Tenemos que hacer tres tiras también de anillitos. Acá les voy a mostrar. Les voy a explicar cómo se hacen los anillos. Son una cadena de 18 eslabones. Voy a pasarlo por el centro, el otro. Cierro. Sí, lo cerramos. Ahí. Ahí está. Y vamos a hacer cuatro cadenas para comenzar. Una vareta, así. Cuatro cadenas, cuatro cadenas, una vareta, una cadena. Así lo vamos a repetir 24 veces hasta formar todo nuestro círculo, que sería este. ¿Ven? Nos va a quedar así. Lo que yo quiero mostrarles también es como vamos a ir uniendo nuestras partes, ¿sí? Venimos acá, esta parte la vamos a hacer toda en medio punto. Esta. Acá vamos a ir rellenando todo nuestro centro en medio punto. Vamos a ir tomando de la flor cuatro. Cuatro varetas ahí de abajo y vamos a ir uniendo. Vamos a comenzar por el centro. Después vamos a hacer 10 cadenas, que es lo que tenemos en el centro de nuestras cadenetas acá, entre la flor y los anillos. Continuamos, ahí,
vamos a ir tomando. En total, acá tenemos 8, porque tomamos 4 de un lado y 4 del otro del pétalo. Se me escapó. Bueno, seguimos ahí. Sí, continuamos acá. Bueno, vamos a ir formando, que es lo que le quiero mostrar. Ahí, y nos queda bien prolijito, ¿sí? Continuamos acá y vamos a ir colocando en el centro de cada flor y vamos a ir buscando el rojo y le vamos a colocar el blanco. O sea, vamos a ir intercalando los colores, ¿sí? En los círculos, y acá les quiero mostrar lo mismo. En la próxima vamos a hacer al revés, vamos a colocar la flor en el lugar del círculo y el círculo en el lugar de la flor. Lo que me quedó por mostrarles era la unión de este círculo. Vamos a hacer en la cuarta cadena, perdón, en la cuarta vareta vamos a pinchar con una aguja larga. La hice un poco colorido y ahí. Y vamos a hacerle el lacito. Hacemos un nudito ahí para que, uy, perdón, para que nos quede la terminación así. Si quieren lo hacemos así o también lo pueden hacer con el medio punto, claro. Pero es como que queda más colorido. Muy lindo. O sea que todo queda entrelazado. Sí. Y en el centro le pusimos una piedrita. Uh-huh. La podemos coser con hilo y aguja. Y después le hiciste una pequeña puntillita al costado. Sí, le hice la puntillita al costado que la hice con cadenas. Sí. Sí, con cadenitas. 7 cadenitas tiene. Uh-huh. Tiene 3 vueltitas. Así nos dejás diagrama de punto. Sí, también todo. Porque así como que nos enseñó la puntilla. Uh-huh. Bueno, sí. Bárbaro. Dale, gracias, Moni. No, hasta nada. Pronto. Dale, muchas gracias. Gracias. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Con el sueña, sueña, nunca dejes de soñar. Es tan lindo soñar. Fundamental en la vida. Y en un mañana, por supuesto, en cosas bellas, lindas, todo lo bueno que nos puede suceder y positivo. Siempre ir en positivo, para adelante, con confianza, con fe y energía. Bueno, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Gracias por permitirme entrar en tu hogar con nuestros especialistas. Hemos hecho cosas lindas. Espero que te salgan, que las puedas hacer. Cualquier cosa, me avisás y yo ahí estoy para ayudarte. Me encanta que confíen en nosotros y nos sigan día a día como lo están haciendo. Realmente nos da una gran satisfacción y es una caricia al alma todo lo que me escriben en Facebook. Soy una agradecida total. Un beso enorme, las quiero muchísimo y las encuentro mañana, si Dios quiere, a la misma hora como todos los días. Pasen un buen día, una buena jornada también en el día de hoy y no se olviden que es única e irrepetible. Las quiero mucho. Chao. Chao. Me llevo destino y el sol brillará.